sa Shota, anong ginagawa ng pakailan meron dito? Bubuhatan mo na kamay si Lizelle. Ah, ganon. La pistola no le cuento si va a la bala. ¡Corre, carajo! ¡Corra! ¡Tama na! Eh, sumasagot pa eh! Ang lakas pa ng loob mo para pagbintangan ako! Kahit na! Kahit na! Oh. Wala kang karapatan sa akin kahit masinto. At wala kang karapatan, manakit, Andrés! Ha sido Alejandro que eres una experta en finanzas, graduada de Harvard. ¿Y eso te molesta o solamente te mata de los celos? Lo haces para impresionarlo, nada más. Crees que así puedes conquistarlo, pero no te olvides, conejita, que aunque la mona se vista de seda, mona queda. Y a ti, mi amor, te falta mucha clase para conquistar a un tipo como él. ¿Desde cuándo te revuelcas con perras? Desde que te volviste una de ellas. No voy a permitir que me faltes al respeto. ¿Desde cuándo te estás acostando con unas zorras? Desde que tú te convertiste en una. ¡Cállate! No me hables así, no me puedes faltar al respeto. Tú me faltaste al respeto, a mí y a tus hijos por acostarte con ese. Pero sobre todo te faltaste al respeto tú. Una mujer decente. ¡Decentones que te das con Enrique! Hola, muñeca. ¿Quieres jugar? No, gracias, yo no juego. Estoy aquí para atenderlo, si le ofrece algo. Sí. Que me acompañes con una copa y probemos tu suerte. Una mujer tan bella como tú no puede perder. Le repito que yo no juego. Si no quieres jugar, ¿qué te parece si vamos al bar? Te invito un trago. Tampoco bebo. Con permiso. Ey, 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 no seas así. ¡Suélteme! No hagas escándalo. ¿Quién te crees que eres? Nadie. ¡Déjeme ir! No te voy a dejar ir porque me gustas. ¿Qué te pasa? ¿No sabes quién soy? Iván me va a oír. Soy el mejor cliente de este lugar. ¿Qué pasa? Este hombre me está faltando al respeto. No me vengas a darte baños de virtud ni a escandalizarte por esas extra servidoras porque entre tú y ellas no hay diferencia. ¿Te atrevas a compararme con esas tipas? Tú de mí no te vas a burlar, ¿eh? De mí no Mira, Iván, no entiendo de qué se trata este jueguito. Pero esta fulana me dio una bofetada. Y quiero que la pongas en su lugar. Disculpa, disculpa. Olvídalo, Reino. Como es nueva, todavía no sabe lo que tiene que hacer. Pero te aseguro que te vamos a compensar este mal rato que has pasado. Ten. Dale todas las fichas que tiene la banca. Corren por cuenta de la casa. Sigan divirtiéndose, una copa para todos. A ver, dime, ¿cuál es la diferencia entre esas mujeres y tú? ¡Ninguna! ¡Son iguales! Estamos separados y creo que es lo mejor para los dos. Entre más lejos estemos el uno del otro, Milagro, va a ser mejor. Sígueme pegando. Si eso es lo que quieres, no te reprimas. Pégame, Milagros. No vales la pena. Eres un cínico. Eres un mentiroso, me das asco. No quiero volver a verte nunca más. Y olvídate de este hijo, de mi hijo. ¿Pero qué digo? Pero lo que debe importarte. Así va a ser mejor, ¿sabes? Nunca le voy a hablar de ti. Porque no quiero que sepa la clase de porquería. ¿Qué eres tú? ¿Por qué Amalia está embarazada? ¿Descuido de quién? ¿Descuido de...?
¡Cecilia, cálmate! ¡Cálmate! ¡Esto no se va a acabar! ¡Cecilia, cálmate, por favor! ¡No, que se hagas el bonito, loco, ya! ¡Porque tú me estás faltando a ella! ¡Me lo acabas de encontrar con dos prostitutas en su oficina! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Saca tu hermana! ¡Cállate, tú también!